La inteligencia emocional viene acompañada de dos partes, en la parte del ser individual, del ser humano, en la intrapersonal interna y la interpersonal. Va a hablar de la intrapersonal, que se habla del autoconocimiento. El autoconocimiento, o sea, conocernos a nosotros mismos, eso es importante. Yo le doy la gloria a Dios en el Evangelio que me ha enseñado y me está preparando todavía, porque todavía me faltan dar como dos pasos definitivos, que es el estar consciente que soy un ser supremo, un ser un hijo de Dios, un líder, un general de divisiones, como me mostró en visiones el Señor allá en los cielos celestiales. Entonces, para llegar a eso hay que ser muy, muy, mucho control emocional, mucha determinación, mucha templanza. Que viene un demonio y suácatanos con la palabra por el medio, que viene otro atravesar y ¡plum! Y si no, mira, aquí están mis artes marciales, mi kempo, como siempre lo he dicho, así para adelante. Para eso me lo permitió Dios aprender, por algo será. Entonces, pilas con eso. Autoconocimiento. Si usted está seguro de lo que es, nadie lo va a insultar, nadie lo va a humillar, nadie lo va a menospreciar, nadie va a ser obstáculo para su vida, no habrá piedra de tropiezo en su camino. El diablo tendrá que inventar otra forma, pero por la forma normal, común y corriente, como siempre lo hace, no funciona. Conmigo no funciona.